fue el compromiso que teníamos para que la oferta de Eduva pudiera ser mucho más clara. Encontramos 60 familias aproximadamente sin vivienda propia, pero también nos encontramos más de 25 con vivienda propia. Incluso encontramos algunos que tienen dos viviendas. Algunos no se dejaron censar, algunas personas. Mañana le entregaremos al Ministerio Público el listado completo de lo que fue nuestro ejercicio de caracterización y la propuesta de duda de un trabajo en conjunto. Y también, al mismo tiempo, también le vamos a solicitar a las personas que ya necesitamos el espacio. Hay una alerta de seguridad que se hizo ayer en el Consejo de Seguridad por parte del INPEC, y es que estamos a menos de 100 metros de la cárcel. Es un punto de altísimo riesgo, tanto para la cárcel como para las personas que están ahí, por lo que ustedes, entiendo, puede llegar a suceder alrededor de eso. Entonces, también hemos pedido al Bienestar Familiar su actuación, porque no es, legal tener niños a la intemperie, y necesitamos que intervengan también alrededor de ello para su protección. Y creemos nosotros que ya con un camino cierto que estamos mostrando, que de todos modos hemos sido muy sinceros en los temas de vivienda, son temas de meses, son temas de trabajo, queremos organizarlos como proyecto de vivienda, pero ellos tienen también que ayudarnos, porque no podemos mantener esta situación de orden público en la ciudad.